Hola, soy Oki. Esta es mi crítica destructiva, los hacen boludeces y payasadas. En internet, los pendejos que hacen preguntas estúpidas a Yahoo Respuestas y esa clase de payasos. Estos piensan que hacer payasadas de vídeo da risa, pues no solo estofa, palma a la gente, con algo de cordura y algo de materia gris, se da cuenta esas clases de vídeo son una payasada. No dan risa y solo demuestra tu nivel de estupidez. Pero ojo, no los critiques, que aparecen sus fansboys a dejar más de medio millón de comentarios. Basuras con toda clase de comentarios ridículos relacionados con el sexo. Como eres un chupapollas, el vídeo que criticaste es la mera hostia, esto lo demuestra Dilo Insu. Eres un pendejo. Se creen gran cosa por tener más suscriptores que los demás, hasta practican sub por su peso es pendejo. Siempre critican y los demás estilos de vídeos se creen, son la mera hostia por hacer qué cosa. Vídeos frikis y muy tontos que son a base de un gameplay, que tener la imaginación en desarrollar tus propias cosas. Como hice yo. Claro, el juego uso es Okami, pero nunca subiré un gameplay de Okami, uno el emulador de DS pesa demasiado. La otra cosa, no me gusta, quedaría muy tonto de mi parte, bueno, vamos grano, estos de los que hablo mucho son loquenderos. Sin imaginación, que se copian de otros, te dicen esta frasecita. Tus vídeos son una mierda, los haces como el culo. Eso me da clara demostración, que es un imbécil. Vi vídeos hechos por un principiante son mil veces mejores que estos, payasos de circo. Estos bufones se creen por tener el texto load y la voz de Jorge se creen loquenderos y pum para arriba, haciendo vídeo dan vergüenza ajena como copiar de otros, plagiar las ideas de otros, robar como copy pastear, robar el sonido, hasta robar el vídeo entero. Hijos de nos ponen en vergüenza con sus pendejadas de copy pasteo y el plagio de las ideas de otros y hacer críticas pendejas. De lo que hablas, Oki, son que hacen puras apayasadas a nivel astral, quieren dar gracia, y lo único que hacen es demostrar claramente que es un payaso sin gracia. Puedes hacer reír a la gente, como dijo nuestro antiguo jefe, la comedia es un arte muy fino, si no lo sabes hacerlo das una mala imagen, pero no le importa que la gente no se rían de sus videos, sino por sus payasadas, se ríen de él, algo triste, pero más triste. Fue un usuario, hizo un video en 5 partes corrigiendo a alguien con una ortografía peor que la de Oti, jejejejejeje. Todos saben de ese video. Esa fue una payasada, la más grande de todos, el hackeo del anticristo. Vamos a hacer algo más divertido, vamos a humillar los payasos más grandes de todos los fansboys. Bueno, estos payasos de circo son fácil de humillarlos. Solo hacen puros videos a lo payaso, haciéndose los técnicos. Con cosas así que los 580, 780p la reputa madre, saben es esto de 1080p y esos pues ahora va a la humillación, es la resolución que tiene el monitor. Pues no tienen ni idea, eso de los 1080p son la cantidad de píxeles por pulgada cuadrada, haciendo que la imagen se vea más nítida, no va en la parte gráfica. Puedes tener gráficos de Atari, con una resolución de 1080p.
Eso significa, es la calidad de la imagen, si tienes un monitor de 780p. No vas a tener más de eso aunque sea X consola tenga esa alta resolución si el monitor o televisión no soporta eso, te puedes meter los 1080p por el culo. Eso definición no calidad gráfica, la calidad gráfica lo da el equipo o el bus de transferencia de datos. Si un equipo tiene 32 GB de transferencia de internas gráfica, tendrás una calidad gráfica similar a la de ese, con una resolución de 1080p si no los gráficos lo provee el hardware y el software. Si el software, digamos el juego, es malo y sus gráficas son horribles, por más de 1080p tengas, los gráficos serán lo mismos pero se verán más nítida la imagen. Nada más hasta se ponen a hablar de electrónica y poner datos técnicos, sin tener noción para eso. Yo decir X consola es más vendida que la X consola. Eso a ustedes que una consola sea más vendida, tendrán una comisión en ventas, pues no, se vende más por la gente, les gusta y más accesible que las demás, ese es todo el misterio. En pocas palabras, si haces eso yo nombre, dilo Insu. Eres un pendejo. Si vos haces todo lo hemos criticado, primero eres un bufón y la gente se riera de ti y no de tus videos en tratar de quasar gracia mediante payasadas, de video como la generación del locuendo y decir los demás géneros del locuendo son mierda. Esa es una de las payadas más grandes he revisto, fue que los loquenderos documentalistas son un plagio de otro usuario, esa es la peor payasada que he visto. Otra cosa son los videos de comedia y otra cosa ser un payaso, con videos frikis. Nadarás en reproducciones, pero con una terrible imagen. Al ser el payaso de YouTube, hacer pendejadas de preguntas, en sitio de preguntas y respuestas, das la triste imagen, encima eres un payaso, no das risa, solo una mala imagen, con un comportamiento mongol. Otra cosa dar gracia, otra cosa es caer en gracia y ser un payaso sin gracia y sin cura. Otra cosa es la comedia, otra cosa es la payasadas. No seas payaso, como tratar de ser alguien o endiosar a alguien, eso sí es patético y payasesco. Espero les haya sido de su agrado, nos vemos. Postdata, no me vengan con payasadas de comentarios, será bloqueado. Por yo no nombre a nadie, no soporta la payasada, nos vemos.